Are you not entertained? That is the only question I have for boxing fans watching tonight, because Joette Gonzalez fought through what is probably a broken orbital bone since round number two. Mexicans against Mexican-Americans deliver wars in Southern California, and this is no exception. Navarrete Gonzalez will go down on that list after tonight. Just an offensive machine in Navarrete. Navarrete threw 979 punches, landing 272. That was 667 thrown by Joette and 169 landed. So an impressive punch output. You haven't lost since 2012. Was this the toughest fight for you since then? Sin duda alguna, yo creo que Joette sacó más que las expectativas. Peleadorazo, peleadorazo, Joette, muy duro. Without a doubt, Joette exceeded expectations. He's such a fighter, a great fighter. What was the difference tonight between you and him? ¿Cuál fue la diferencia hoy entre ti y él? Oh, yo creo que la condición que adquirimos en cuanto a la preparación tuvo que ver mucho. Y pues por ende fue una pelea muy, muy pareja y muy fuerte. I think the difference was the conditioning. It was a very close fight, but I think the conditioning was like the difference between him and me. Did you feel that you had him hurt at any time? And were you ever hurt? ¿Pensaste que lo lastimaste en algún momento o en algún momento él te lastimó a ti? No, sin duda alguna, pienso que sí hubo momentos en los que él pues se caía de repente, pero no, siempre estuvo fuerte y constantemente, y sí, alguna vez me conectó dos o tres golpes en la contienda que sí me puso Vulgar. Un poquito mal. Yeah, well, without a doubt, I hurt him, but every single time he came back, and also he hurt me. A couple shots he landed hurt me during the fight. Champ, it's been a thrilling ride. What do you want to go from here? Ha sido una corrida emocionante. ¿De dónde quieres ir de aquí en adelante? Oh, sí, fue algo súper emocionante para todo el público. Espero les haya gustado mucho. Y yo creo que merezco buenas peleas de aquí en adelante, aún mejor y mejores retos. It has been an exciting ride so far. And from now on, I want the bigger fights, the big fights. Congratulations. Would you fight Joette again? ¿Pelearías con Joette otra vez? Sí, claro, es una pelea emocionante. Yo anticipé antes de esta pelea que quería yo peleas de este tipo, de esta calidad, y yo sin duda alguna estaría dispuesta a acceder a una revancha, porque yo sé que es un espectáculo seguro. Of course, this is the kind of fight I'm looking for, and without a doubt, I will give him the rematch. Thank you very much. The best of your heart was on display tonight.